Muy buenos días, muchísimas gracias por participar en este evento en el que vamos a presentar los hallazgos del reporte Cómo empoderar a América Latina y al Caribe para un mejor aprovechamiento del comercio digital y digital, comercio electrónico y digital, perdón, en el contexto de la recuperación económica tras la pandemia COVID-19. El reporte es un esfuerzo colaborativo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, junto con la Fundación CAS. Hoy dialogaremos sobre los principales desafíos y las oportunidades del comercio electrónico y digital en América Latina y en el Caribe. El evento cuenta con interpretación simultánea, para lo cual les hemos dado los datos de cómo usarla a través del chat, por favor. En primer lugar, vamos a dar paso a la sesión de bienvenida, en la cual van a participar Mario Castillo, que es director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, y de la señora Marce Gómez Marín, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer del Programa Regional Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con América Latina, ADELA. Muchas gracias, Mario y Marce. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, quiero dar un afectuoso saludo a todos los que nos acompañan en este evento de lanzamiento del informe, como lo mencionó Sandra, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y la Fundación Konrad Adenauer. Para nosotros es muy, muy importante el trabajo que se ha hecho. Y en particular quisiera obviamente agradecer a Jaime Granado, jefe de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, por el trabajo conjunto, y por supuesto a Marce Gómez Marín, que es coordinadora de proyecto del programa regional de la Konrad Adenauer, y también a los distintos colegas de UNTAC, de autoridades de los países, principalmente países que nos acompañan hoy día, de Costa Rica, Jamaica, Uruguay, y también de instituciones públicas y privadas, sector privado, empresas tecnológicas, en particular también quiero saludar al representante de Facebook. Para nosotros este lanzamiento es muy importante, porque sin duda que el tema de comercio electrónico y digital, que si bien es un tema que se ha venido planteando en la agenda política económica de la región hace varios años, sin duda que hoy día adquiere un lugar preponderante en la actual situación de crisis económica y social que enfrenta la región. Para todo es conocido el efecto que ha tenido esta crisis en términos de la crisis sanitaria de la región, de la caída de la actividad económica, del retroceso que se ha generado en los ámbitos de pobreza, extrema pobreza, y sin lugar a duda que se han acentuado los problemas estructurales asociados a la economía digital. Sin duda que la caída del PIB en torno al el 4% el año 2020, nos deja en una situación de extrema debilidad en términos de las posibilidades de esta expectativa de recuperación. Y dentro de las alternativas de recuperación económica con transformación y que apunte a la generación de empleo, sin lugar a dudas que todas las instituciones y los gobiernos están mirando a la economía digital, que por un lado ha logrado adaptarse y responder, yo creo, de manera tremendamente eficiente a los actuales desafíos, pero también creemos que representa una oportunidad de desarrollo y de transformación económica y social. Sin duda que el poder tener una
evaluación, un diagnóstico de la actual situación del comercio digital en la región, del comercio electrónico digital en la región, constituye elementos fundamentales para el diseño de política. En el marco de estrategia, y con esto quisiera terminar, creemos que un gran desafío nuevamente es poner de relieve y priorizar el acuerdo en términos de avanzar con mayor velocidad hacia un mercado regional digital. Las cifras de comercio electrónico muestran que a nivel de los mercados nacionales han crecido a tasa de 2 dígitos, mientras que el comercio digital transfronterizo, la verdad es que tiene tasas de crecimiento muy bajas, incluso de decrecimiento. Y es en ese sentido en la cual creemos que la región tiene un potencial de desarrollo y efectivamente puede constituir la base de la participación de nuevas actividades económicas asociadas a la economía digital, donde el comercio sin duda que ocupa un lugar central. Para terminar, quiero nuevamente agradecer esta alianza de eTrade for All, que es coordinado por los colegas de UNTA, y que sin duda este trabajo se enmarca en otros de carácter similar, asociado a las 4 regiones en desarrollo a nivel mundial. Y por lo tanto, aquí estamos en un esfuerzo coordinado, conjunto, de visión global, y en la cual esperamos que efectivamente pueda aportar no solo a los temas de desarrollo de la economía digital, sino también a los temas de crecimiento, generación de empleo y oportunidades para todos y todas en nuestra región. Así que muchas gracias, deseo un excelente taller de presentación y nuevamente agradecer a nuestros colegas del BID y de la CAS y de UNTA. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También por parte de la Fundación Konrad Adenauer, me uno a las palabras del señor Castillo, en el cual agradecemos a todas las organizaciones y personas que se hayan involucrado en el desarrollo de este informe de recuperación económica tras la pandemia del COVID-19, con el objetivo de empoderar a Latinoamérica y el Caribe para buscar más oportunidades. Ciertamente, esta pandemia nos ha dejado una serie de retos, pero también una serie de oportunidades que nos gustaría poder aprovechar. Y con esos espacios de análisis, a la hora de que hablamos de comercio internacional, al igual que es uno de nuestros ejes como fundación, entre otros, al igual que el multilateralismo, cooperación internacional, la Agenda 2030 y el trabajo que realizamos aquí en Panamá, es un gusto poder colaborar y poder plantear ese tipo de estrategias que podamos desarrollar a futuro y buscar esta recuperación en nuestra región, al igual que el desarrollo con otros países. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos que el desarrollo de esta actividad sea de gran interés para todos y que podamos también tener una hermosa discusión. Muchísimas gracias de parte de la Fundación Konrad Adenauer, el programa Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Marce, y muchas gracias, Mario. Ha sido un placer para el BID también colaborar durante dos meses en ese trabajo conjunto, y especial agradecimiento también a Nano Mulder y a Alejandro Patino de CEPAL, con los que también hemos trabajado estrechamente. Para iniciar esta primera sesión, contamos tener una visión comparativa, ¿no?, global de cuál ha sido el impacto de la pandemia en el comercio electrónico digital. Contamos con la participación del señor Torbjörn Fredriksson, que es el jefe de la sección de políticas de las tecnologías de la información, la comunicación y comunicaciones en UNTAC. Damos la bienvenida a Torbjörn. Adelante, por favor. Thank you very much, Madam Chair, and I would like to share my screen. I believe I need to send also a new picture to ECLAC friends here so that they can use a more correct picture of myself when you illustrate me. I look too young. I'm very happy to have this opportunity to address this important webinar. The report that is being released today is one part of a global effort among the UN regional commissions
and anchored under the umbrella of E-Trade for All, as was mentioned by Mario. And I want to recognize here also that the Inter-American Development Bank is also a member of E-Trade for All. So I'm very happy that you have been involved in this ECLAC-led report. And I'm also happy to the CAS Foundation because you did not only support the Latin American version, but also the global review that we published a couple of months ago here in Geneva with your colleagues from the Geneva office. So I would like to give you just a very brief background to set the stage for the more focused discussion on Latin America. I'm leading ANCTAD's work on e-commerce and the digital economy, and we have had excellent collaboration with the ECLAC team in the course of this work, and it was actually ECLAC's original idea that we should do this, so kudos to you. So as we know, e-commerce and digital economy is generating more interest, and it was doing so even before the pandemic. And the important thing here is to recognize just that it is creating both opportunities and challenges. And the policy challenge in this context is, of course, to know how to take advantage of the upsides and deal with the potential downsides in this case. As was also pointed out by Mario, we saw a big decline in global GDP last year and even greater declines in terms of world trade. These numbers that you can see on the slides are much more dramatic, actually, than the ones we saw after the financial crisis after 2008, 2009. But what is different now in this case is that the nature of responses from governments forced a lot of people and businesses to look for new ways of doing things or doing them even more digital than they had in the past. And this we are seeing throughout the reports now has had some significant impacts. Well, I should say that both in the ECLAC report and the global report, the numbers typically don't cover the entire 2020 because we were working on it during the last year. So the tentative numbers here we're seeing here is that in terms of global retail, the share of e-commerce went up from 14 to 17%. It's possible that it will be even higher once we get the full numbers for 2020. And we have also seen, of course, that it's not only that more people and more business are going digital, we're also seeing the barriers that many countries are facing to take advantage of the digital opportunities that exist. So it has reinforced the importance of addressing these barriers that exist. We also seen, not only in Latin America, but across the world, that those countries that had a clearer idea of how they want to deal with e-commerce, they were also more quick to respond to the possible barriers and opportunities that arose when the pandemic hit. Across the world, we see increases in the uptake of online trade and online e-commerce. For instance, in Africa, the biggest e-commerce platform saw a 50% jump in transactions in the first 6 months of 2020 compared to the previous year. Across the world, we have seen, of course, that many digital solutions have been used for teleworking, for online shopping, and for video conferencing like we do today. And there are quite a few, there are only a few major platforms that provide most of these services. So we have also seen a tremendous increase in the value of the largest global digital platforms, mainly from the United States and China. We're also seeing from various surveys during the past year that consumers expect that they will, after they have now increased shopping online, they will continue to do so even after the pandemic starts to recede. Of course, we know that the pandemic is still in full swing in many parts of the world, so we are definitely not out of the woods yet. What we also see is that in many developing countries, consumers and businesses cannot capitalize fully on the new e-commerce opportunities due to various bottlenecks that existed even before the pandemic, but have become more tangible now as more companies and people have tried to use the digital opportunities. And you see some of the examples of barriers that we have identified and that I'm sure will be discussed further also in the Latin American context. So the risk here is that unless we address these barriers effectively globally, then the
existing digital divides may widen further with less positive outcomes for the Sustainable Development Goals in the world. Just a quick snapshot here of the extent to which people in the world are using the internet to buy things online. And you see that the top scorer in Latin America is Chile, where almost 30% of the population is buying online. But that is still a far way behind the UK, which has the highest share of about 75% of the population. And in most countries in Latin America, less than 10% of the population is currently buying things online. So there's a big e-commerce divide in the world. What do we encourage countries to do? Well, we say we need more data. We need to know more what's going on. There's a big lack of data in this area, as we discovered when we were doing the report. We need to address the critical gaps. We see a need in more governments to have a common approach to addressing the e-commerce challenges and opportunities. It's not one ministry, it has to be a whole of government approach. And we need better multi-stakeholder dialogue between the government and the private sector, as well as the civil society. For the private sector, we see digitalization of smaller businesses is some critical challenge. They are not ready in many countries to actually start doing business digitally. We need to give more attention to digital entrepreneurship and strengthen our abilities in developing countries to harness and capture data that can be used to improve the performance. Finally, for the international community, we think that the E-Trade for All has made a good contribution by working together. We need to work more together. The pandemic is global, digitalization is global, our development challenges are global, as well as local, of course. And we need to find ways to work in a bold and smart way to reduce inefficiencies, find synergies, and not waste the scarce funding that is available, which has grown even scarcer as a result of the pandemic, which has led to less strong budgets in most of the governments. So with that as a basic, I will close my comments and look forward to the rest of the discussion. And thank you again for the organizers for allowing Anke to participate today. Thank you. Thank you very much, Torbjörn. Muchísimas gracias por la excelente presentación y también por el reporte. Tan estupendo que habéis elaborado y que nos trae la perspectiva de, a nivel global, ¿no? De lo que está pasando, de lo que ha pasado durante el 2020 y de lo que puede pasar en los años que vienen. Para continuar, tenemos ahora, vamos a conocer cuáles han sido los hallazgos específicos en la región de América Latina y de Caribe. Y lo vamos a hacer de la mano de Bernardo Díaz de Astarloa, que ha sido el autor principal del estudio que se ha realizado en América Latina y Caribe. Muchísimas gracias, Bernardo, por todo el trabajo y la dedicación puesta en este estudio. Y te damos la palabra para que nos cuentes cuáles han sido los hallazgos y cuáles son las recomendaciones que nos traes hoy día. Gracias, Bernardo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Sandra. Voy a compartiros la presentación. Más que nada, antes de compartir con ustedes algunos resultados, creo que, no sé si pueden ver, vamos a hacer esto, en pantalla completa. Antes de compartir los resultados, obviamente agradecer mucho al equipo de CEPAL y del BID, también de CAS, por haber apoyado este estudio. Fue una gran oportunidad para colaborar con todo el equipo y aprender mucho acerca de qué es lo que pasó con el e-commerce en la región y, digamos, cuáles son las áreas en donde deberíamos trabajar más para que el e-commerce pueda tener un rol importante en la recuperación y el crecimiento hacia adelante. Así que, para un poco la guía de la presentación, les voy a contar primero algunas tendencias que vimos en la región. Como decía Torbjörn, en algunos casos con información limitada, pero que hablan acerca de algunas tendencias. Después, cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo en la región, las respuestas de política que algunos gobiernos en estos meses, sobre todo el año pasado, pero también en 2021, han implementado para poder acompañar a las empresas y a los consumidores que se están volcando al canal online, y cuáles son la ruta hacia adelante o cuáles podrían ser algunas acciones de trabajo que los países de la región podrían, en los cuales podrían enfocar sus acciones en los próximos meses.
Entonces, como decía Torbjörn, y en línea con lo que vimos en otros países, quizás en América Latina el crecimiento del e-commerce ha sido un poco más acelerado. Si tomamos, por ejemplo, datos de Mercado Libre, en los países en los cuales el e-commerce está más establecido, como Argentina, Colombia, México y Brasil, la cantidad de nuevos vendedores por semana se multiplicó por 4 entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Y en otros mercados quizás más incipientes, como por ejemplo Costa Rica, República Dominicana y otros países de América Central, pero también, por ejemplo, Bolivia y Paraguay, este número se multiplicó por 6, con lo cual realmente vimos una explosión del e-commerce a partir de marzo, que se tradujo también en el nivel de ventas, mientras que en 2019 las ventas en esta plataforma venían creciendo alrededor del 30%, en el segundo y en el tercer trimestre de 2020 las ventas se dispararon y crecieron al 100% y al casi 120%, de manera que realmente hubo un importante crecimiento de la actividad en plataformas, para tomar el caso de Mercado Libre, pero que también, si lo pueden encontrar en el reporte, si analizamos datos de asociaciones locales de comercio electrónico, que están más focalizadas quizás en las tiendas online de negocios individuales, también vimos un crecimiento muy importante, asociado más que nada a cambios en los hábitos del consumidor, y también a un cambio en la canasta de los bienes en los que los consumidores están consumiendo online. Como decía, un poco vinculado a lo que decía Mario y Torbjörn también, cuando salimos del e-commerce doméstico y nos vamos al e-commerce transfronterizo, acá tenemos incluso menos datos, pero con los datos que contamos, parecería que el e-commerce transfronterizo se resintió durante los primeros meses de la pandemia, en 2020. Por ejemplo, con datos de Brasil, dependiendo de si miramos el canal postal o el canal express, tenemos caídas en las importaciones de paquetes adquiridos vía comercio electrónico de entre el 35 y el 22%. Esto también lo vemos en las exportaciones. En el caso de Brasil, el correo postal está más desarrollado que el express, pero los patrones son similares. Ahora, si podemos pensar quizás con información de otros países, que quizás esta caída fue temporaria, más que nada asociada a la disrupción de los vuelos, ¿sí? Donde en general el e-commerce se ha afectado particularmente, pero por ejemplo, si tomamos los datos de Uruguay, mientras que entre enero y abril sí hubo una contracción importante del e-commerce, sobre todo en el caso de Uruguay, el e-commerce por canal postal, a partir de abril, por ejemplo, en el canal express, vemos una recuperación bastante importante que incluso deja a ese canal por encima, alrededor de 12% de 2019, con lo cual, a medida que tengamos más información sobre lo que pasó en estos países, en los países de la región, con el e-commerce transfronterizo, quizás vamos a poder ir entendiendo un poco mejor cuáles fueron los factores determinantes en estas dinámicas, porque quizás, digamos, estos cambios en los hábitos de los consumidores pueden haber, más allá de las disrupciones, tenido un efecto más persistente sobre los flujos de comercio transfronterizo. Esto en general es en relación a los bienes. Si analizamos los servicios, también vemos un crecimiento muy importante, sobre todo de los servicios digitales asociados a entretenimiento, como por ejemplo streaming de video y videojuegos. Acá para ver algunos datos de Netflix, que si bien venía con una tendencia creciente, esta tendencia se aceleró, sobre todo en los primeros dos trimestres de 2020, para estabilizarse un poco después. Y en el caso de Chile, por ejemplo, un aumento muy, muy importante de todo lo que fue videojuegos, o sea, gamings, que muchas veces se da a través de plataformas, pero también de uso de redes sociales y consistente con los datos de Netflix de video, ¿sí? En el reporte también van a poder encontrar algunos datos para Brasil, por ejemplo, a partir de una encuesta que realizó la UNCTAD con socios locales, donde también se puede ver un aumento importante de, por ejemplo, servicios educativos o de suscripción a cursos online. También, obviamente, a medida que las personas tuvieron que quedarse más en sus casas y tuvieron que dejar de participar de alguno de estos servicios de manera presencial, ¿sí? Entonces no lo vemos solamente en los bienes, sino también en los servicios. Ahora, más allá de estas tendencias, y obviamente en el reporte van a poder encontrar otros ejemplos, si pensamos en cuáles podrían ser los habilitadores del e-commerce más allá de esta explosión durante los primeros meses hacia adelante, nos encontramos que la pandemia puso de manifiesto algunos cuellos de botella con los que la región venía lidiando hace varios años, ¿sí? Y esto no solo lo vemos en los datos, en los indicadores internacionales, cuando comparamos a la región con otros países, sino en el testimonio de muchos actores de la industria que, digamos, transmiten esta necesidad de que la región, digamos, hace muchos años viene tratando de dar batalla con algunos cuellos de botella importantes. En línea con lo que decía Torbjörn, voy a mencionar los más importantes. El primero tiene que ver con el acceso a Internet, en donde en la región, en general, el acceso a Internet todavía es de baja calidad. En algunos casos es muy costoso
y donde todavía vemos algunas brechas entre las regiones urbanas y las regiones rurales. De manera que para que el e-commerce realmente pueda crecer de manera sostenida más allá de esta explosión durante el e-commerce y no vuelva, digamos, al normal pre-pandemia, realmente habría que trabajar en esta dimensión. En cuanto a la facilitación del e-commerce o del comercio, más, digamos, pensando más en el e-commerce de bienes y la logística última milla, también quizás es donde la región está más rezagada, ¿sí? Si vemos, comparamos los datos de cuán confiable es el correo postal en la región con las otras regiones, América Latina es una de las regiones que tiene indicadores más pobres, ¿sí? Quizás apenas por encima de África, pero todavía muy por debajo de otras regiones. Esto se relaciona en alguna medida con cómo es el estado de los acuerdos de integración regional, en donde en general la región mantiene todavía barreras de acceso a algunos mercados, y los acuerdos en general tienen pocas cláusulas de e-commerce. Quizás el caso reciente de Chile con el DEPA es un signo en la buena dirección, pero todavía, digamos, persisten diferencias en cuanto a cómo la región tiene en cuenta el e-commerce a la hora de llevar acuerdos con otros países. Todavía hay mucho por hacer en adopción de pagos digitales, en parte porque la región todavía mantiene niveles muy altos de informalidad y baja inclusión financiera, y eso automáticamente impone una barrera a la mayor adopción, pero también hay mucho por hacer en cuanto a los marcos regulatorios, y en particular para el e-commerce transfronterizo, de cómo los países pueden ir haciendo más interoperables sus sistemas bancarios para que el comercio transfronterizo pueda florecer y las personas puedan usar medios de pagos digitales en distintos países para acceder a bienes de otros países, ¿sí? Y finalmente, hay una cuestión transversal a todo esto que tiene que ver con la transformación digital de las empresas y las competencias, y en donde obviamente la región todavía muestra brechas en cuanto a cuánto las pymes de la región, por ejemplo, usan el comercio electrónico para acceder a su cadena de suministro o para realizar ventas online, ¿no? Y ahí lo que podemos ver, si bien, como decía Torbjörn, también necesitamos más datos, en general estos problemas tienden a ser más profundos cuando las pymes están lideradas por mujeres, ¿sí? Porque las mujeres, obviamente, y esto creo que es algo que vimos durante la pandemia, sobre todo, por ejemplo, los niños no pueden ir al colegio, tuvieron que hacer frente a desafíos todavía mucho más importantes en el caso de las mujeres emprendedoras o que estaban tratando de llevar adelante emprendimientos digitales, ¿sí? Ahora, dicho esto, ¿sí? Si, por ejemplo, comparamos a los países de la región en términos de su PBI per cápita con otros países de otras regiones, si bien, obviamente, el nivel de desarrollo promedio de los países de la región de alguna forma pone un límite, sí vemos que muchos de los países de la región están por debajo de esa línea punteada, de manera que incluso están por debajo de lo que uno podría esperar de acuerdo a su nivel de PBI per cápita. Obviamente, la expectativa es que esos puntitos rojos se puedan acercar más a las líneas punteadas, pero que el e-commerce puede hacer que, digamos, los países de la región se vayan moviendo hacia arriba y hacia la derecha, de manera que a través de su participación en el e-commerce, las empresas puedan aumentar su productividad, pueden aumentar su rentabilidad, y eso contribuya a que el porcentaje de la población que participa del e-commerce puede ir creciendo, ¿sí? Pero hoy, incluso si los países de la región van hacia su nivel esperado de acuerdo a su PIB per cápita, no deberíamos esperar que el nivel de participación de los canales online vaya muy por encima de más allá del 40%, mientras que en otras regiones, como mostraba Torbjörn, estos números están en el 60% o más. De manera que a la región le queda todavía mucho camino por andar para poder acercarse a niveles de otros países con PBI per cápita más alto, ¿sí? Y, digamos, creo que es importante resaltar que, digamos, si uno empieza a hablar del e-commerce en América Latina, es como que empieza a ser un dibujo bastante preciso, pero cuando quiere ir un poco más a los determinantes y a cuáles son las barreras, empezamos a tener datos que son más difusos, que son más imperfectos. Entonces, la agenda de medición realmente tiene que ser una agenda que los países tienen que tomar con mucha responsabilidad y, digamos, con una prioridad bastante alta, porque es la manera en que tenemos de hacer diagnósticos precisos que puedan ayudarnos a diseñar políticas basadas en evidencia, ¿sí? Ahora, dados estos desafíos que, como decía, no son nuevos, sino que son desafíos que la región viene arrastrando por lo menos en los últimos 10 años, los países de la región sí han implementado respuestas de política e iniciativas para tratar de ir en la dirección de mejorar, ¿sí?, alguna de estas dimensiones o de superar algunos de estos desafíos. Entonces, una parte muy importante del reporte tuvo que ver con una encuesta que realizamos con el equipo de la CEPAL y de la CASI del BIDA, 18 países de la región, en donde distintos funcionarios de distintas áreas de gobierno
nos contestaron acerca de cuáles fueron iniciativas que se tomaron durante la pandemia. Y acá tratamos de hacer foco en iniciativas nuevas, aunque también obviamente los países trataron de reasignar recursos hacia iniciativas que ya venían implementando para aumentar la participación de las pymes y los consumidores en el canal online. Pero si tomamos medidas nuevas, alrededor del 60% de los países que pudimos acceder a través de la entrevista implementaron programas de entrenamiento y sitios web. Estos fueron quizás de las medidas más populares en los primeros meses de la pandemia. En segundo lugar, tenemos alrededor de la mitad de los países tomando medidas para facilitar la liberación de paquetes en aduanas, ¿no? Por ejemplo, designando personal esencial o tratando de implementar mecanismos, en algunos casos incorporando tecnología para mantener la operatoria de servicios logísticos. Y con una menor frecuencia, o quizás donde vemos que los países implementaron menos medidas, es en el área del marco regulatorio. Obviamente porque en una situación de emergencia también quizás es más difícil que el legislativo pueda pasar algunas leyes o algunas medidas regulatorias, pero ciertamente es quizás el área en donde vimos menos medidas de política, por lo menos durante la primera mitad de 2020. En cuanto a una cuestión que mencionaba Torbjörn, y en que el e-commerce es una tecnología multidimensional que afecta a muchas áreas de política, es importante analizar si los países de la región implementaron alguna estrategia común para tener en cuenta iniciativas de e-commerce. Y ahí lo que pudimos ver es que alrededor de la mitad de los países tenían una estrategia de comercio electrónico en marcha antes de la pandemia, pero dos tercios de este 50% tuvo que revisar su estrategia motivados por la pandemia. Es decir que la pandemia también motivó algunos cambios institucionales y quizás el reordenamiento de algunas prioridades que llevaron a la revisión de algunas de estas estrategias. Y por otra parte, alrededor de un 15% desarrolló una estrategia durante la pandemia, y ahora vamos a mencionar algunos ejemplos, pero es positivo también ver que ante la emergencia algunos países pudieron actuar rápidamente para implementar una estrategia integral de cómo implementar políticas para acelerar o para hacer que la aceleración del e-commerce tenga un aspecto un poco más sostenido más allá de la emergencia, ¿sí? Entonces, para mencionar algunos ejemplos, el ejemplo de Brasil, en donde había una estrategia para la transformación digital, pero en el cual las iniciativas de política se dieron en este marco, y eso sirvió un poco para guiar las prioridades y para también cómo articular con el sector privado. El caso de Colombia es un caso muy interesante porque Colombia venía con un proceso de política previo a la pandemia, pero que se aceleró durante la pandemia y terminó en noviembre con la publicación de la Política Nacional de Comercio Electrónico en el documento COMPES, en un trabajo muy acelerado y que creo que es interesante analizar en detalle. En el caso de Costa Rica, si bien no tenemos documentos o publicaciones formales, sí hay claramente una idea de ir hacia un ecosistema digital en donde la logística, el comercio B2B, el comercio B2C están presentes en cómo seguían las políticas para aumentar el e-commerce en el país. Guyana también avanzó un proyecto de ley de comunicaciones y transacciones electrónicas, y Ecuador, quizás más recientemente, pero motivados también por la dinámica durante la pandemia, ha publicado un documento de estrategia nacional de comercio electrónico también para enmarcar algunas de estas iniciativas, ¿no? Si vamos más al área de plataformas, y en donde mencionaba yo una de las áreas de política donde más iniciativas vimos, podemos mencionar en Argentina la red de asistencia digital para pymes, que es compartida, por ejemplo, en estilo con el portal de Sebrae en Brasil, o Todos por Todos, que tienden a ser plataformas que los países han desarrollado para brindar más información a las pymes sobre proveedores de soluciones digitales y sobre diferentes herramientas que las pymes pueden tener a disposición. En el caso de Chile también hubo un esfuerzo muy importante para tratar de mejorar la cooperación entre las empresas y mantenerlos informados sobre las nuevas tendencias y sobre los cambios en otros mercados, además de otras plataformas similares a las de Brasil y Argentina, como Todos por las Pymes. En el caso de Colombia hubo bastantes iniciativas, pero podemos destacar, por ejemplo, Colombia Emprende y No, en donde también el gobierno colombiano trató de no solo focalizarse en las pymes que estaban tratando de vender bienes a través de comercio electrónico, sino también en algunos servicios de, por ejemplo, la economía creativa, o sea, de la economía naranja. En el caso de Costa Rica, en línea con lo de los otros países, también la plataforma ComprePyme, pero también pensando en productores agropecuarios y de cómo estos productores podían acceder a través de apps o a través de plataformas a vender sus productos.
Y también un caso muy interesante que pudimos ver en Panamá para tratar de facilitar la inserción en el canal online de los artesanos, ¿sí? Bueno, ferias virtuales de artesanías, pero también de ferias virtuales para artes visuales, ¿sí? Que también es, digamos, una manera no tradicional de cómo quizás algunos pequeños productores o microemprendedores en regiones quizás no tan urbanas se pueden insertar al canal digital y no solo vender bienes, sino también empezar a ofrecer sus servicios, ¿sí? En un contexto, obviamente, en el cual el turismo, sobre todo en los países de América Central, estuvo muy golpeado durante la primera mitad de 2020. Pasando, como decía, a una de las áreas en donde quizás vimos menos iniciativas, y en particular sobre pagos digitales, sí podemos destacar Argentina y Brasil, que lanzaron quizás Argentina más hacia fin de 2020, el sistema de transferencias 3.0, y en el caso de Brasil Pix, que tienden a ir en la dirección de aumentar la interoperabilidad del sistema bancario y que sea más fácil para las empresas hacer una integración con pagos digitales. En otros países, si bien no hubo acciones nuevas, sí hubo una intención de quizás continuar con iniciativas que eran preexistentes. En el caso de Colombia, también con colaboración público-privada entre Credibanco y la plataforma Compra Lo Nuestro para tratar de que las empresas otra vez pudiesen encontrar una forma más fácil de integrar sus tiendas online a sistemas de pagos electrónicos. En el caso de Costa Rica, a través del Banco Nacional y Nidux, y en el caso de México, con CODI, que es el sistema de pagos digitales del Banco de México, para tratar de incentivar su adopción, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras áreas del país, ¿sí? Y finalmente, en todo lo que es logística, sobre todo de última milla, en donde vimos que la región quizás está, es donde peor parada está a la hora de pensar en e-commerce, sobre todo de bienes, sí podemos destacar los casos de Argentina con la implementación de una plataforma para facilitar la integración con tiendas online de la logística, y Costa Rica, que digamos, es un buen ejemplo de cómo un país ha tratado de modernizar su sistema postal para tratar de aprovechar la capilaridad que en general los sistemas postales tienen los países, para poder llegar quizás a comunidades más pequeñas, que están más alejadas, o donde los costos logísticos pueden quizás ser un poco más altos, ¿sí? Y más allá de las iniciativas nacionales, sí también vimos muchas iniciativas regionales, en muchos casos en cooperación con organismos multilaterales, por ejemplo, en el caso de la OEA con Colau, que fue una colaboración para digamos, apoyar el desarrollo de tiendas online para MIPYMES en 10 países de la región. También el programa Aceleración MIPYMES, ¿sí? Para diseminar e implementar soluciones digitales. Obviamente la plataforma Conecta Américas, que no es una plataforma transaccional, sino que es más bien para facilitar el intercambio de información entre distintas empresas. Y el caso de CIECA con el Centro de Comercio Internacional, sobre todo enfocado en la presencia digital de mujeres emprendedoras, ¿sí? Y obviamente esto es una selección, en el documento van a poder encontrar más respuestas de política, pero digamos, esto nos da la pauta de hacia adelante, digo, cuáles son las áreas donde todavía la región tiene que hacer un poco más de trabajo y quizás focalizar un poco más los esfuerzos. Como decía Torbjörn, el e-commerce es una tecnología que abarca un montón, una variedad de áreas de política que involucra no solo a un ministerio, sino a muchos ministerios, y también involucra a actores de la industria. De alguna forma, como es una tecnología digamos, que cambia todo el tiempo, es importante que los países estén en un proceso de políticas en donde los vínculos público-privados estén muy aceitados, ¿sí? Donde haya mucha coordinación entre el sector público y el sector privado y entre diferentes áreas del sector público, en la medida de posible, siendo consistentes con las agendas digitales que muchos países tienen montadas para que digamos, haya consistencia en las políticas y que después no haya cuellos de botella porque algunas áreas avanzan más rápido que otras, por ejemplo, ¿sí? En segundo punto, y algo que mencionaba Mario al comienzo, digamos, sí vemos una explosión del comercio digital doméstico, pero todavía la región, en comparación a otras regiones, en su participación del comercio electrónico transfronterizo está muy rezagada, de manera que la pandemia presenta una oportunidad para que los distintos gobiernos le presten un poco más atención a la inserción internacional de las pymes, donde obviamente, si bien sigue habiendo barreras que van más allá del e-commerce, digamos, que también afectan al comercio transfronterizo más tradicional, quizás digamos, el comercio electrónico transfronterizo puede contribuir a reducir algunos de los costos de insertarse internacionalmente. En tercer lugar, hay una serie de medidas que van más allá de lo que, digamos, del ámbito de la empresa y que tienen que ver con qué pueden hacer los países para habilitar, digamos, o para catalizar un poco la actividad de comercio electrónico. Yo mencionaba antes la calidad de conectividad digital, digamos, también la facilitación del comercio, los servicios logísticos,
la inclusión financiera, digamos, pensando también en los niveles de informalidad que quizás las crisis, la crisis económica que desató la pandemia quizás pueda empeorar, y entonces esto va a ser algo para tener en cuenta. Y como decíamos, una vez que pase la emergencia, sí sería importante retomar la agenda regulatoria para el comercio, sobre todo transfronterizo. Y para ir cerrando, digamos, vimos, como mencionaba antes, una variedad de políticas en términos de acompañar a las pymes o de los gobiernos montando sus propias plataformas. Quizás es algo para pensar hacia adelante y, digamos, cuando pase la emergencia y pase un poco la necesidad de todos volcarse en online, entender bien cuáles pueden ser los roles de los gobiernos en términos de plataformas. Digamos, quizás el sector privado tiene alguna ventaja en desarrollar las plataformas y los gobiernos pueden complementar esa actividad de plataformas, quizás acompañando más a las pymes o pensando en la política de competencia, ¿sí? Y por último, digamos, como decía, la medición de la economía digital y la disponibilidad de datos de alta frecuencia va a ser muy importante hacia adelante. Hay distintas iniciativas que están llevando adelante no solo CEPAL, sino UNCTAD con OCDE y otros organismos para tratar de entender cómo medir mejor la economía digital y en particular el e-commerce, que nos parece que es muy importante yendo hacia adelante para otra vez tener buenos diagnósticos y que eso nos permita diseñar políticas que resuelvan problemas basados en la evidencia y en la mejor evidencia posible, ¿sí? Así que con eso es un poco rápido, pero digamos, es un informe largo que los invito a que lo lean y obviamente puede dar lugar a después quizás esfuerzos más focalizados para ir país por país para entender mejor cuáles son las realidades nacionales y cómo las prioridades pueden ir cambiando de país a país. Así que muchas gracias, Sandra, y vuelvo a vos. Muchísimas gracias, Bernardo, por la excelente presentación y también por el reporte tan completo que se ha realizado. Ahora, digamos, de la teoría a la práctica, vamos a seguir con un panel de alto nivel en el que van a participar autoridades públicas y también del sector, directivos del sector privado, en el que vamos a conocer cuáles son sus perspectivas y cómo ven ellos los desafíos y las oportunidades en el comercio electrónico y digital. Y quizás también otros desafíos y oportunidades que no han sido contemplados en los trabajos realizados hasta ahora. Para ello, contamos con la participación como moderador de Jaime Granados, que es mi jefe de la División de Comercio e Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como panelistas contamos con la participación de Jorge Solano Méndez, que es gerente general de Correos de Costa Rica, de Diego Basante, que es jefe de políticas públicas de la región andina de Facebook, Belma Ricketts Walker, que es comisionada de aduanas de Jamaica, y Guillermo Varela, presidente de la Cámara de Economía Digital de Uruguay y también CEO de la empresa Flexo. Bienvenidos todos y adelante, Jaime, con la sesión. Muchas gracias, Sandra. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Jaime. Perfecto. Me da mucho gusto poder compartir y moderar este panel con personas de tanta experiencia en los temas relativos al comercio electrónico y particularmente en este momento tan crítico, ¿no? En el que empezamos a ver la luz al final del túnel de esta pandemia y estamos iniciando el camino de la recuperación. Ojalá que sea así. Como lo muestra el estudio que se ha presentado esta mañana y cuyos resultados y hallazgos nos han comentado Torbjörn y Bernardo, América Latina y todo el Caribe en general, incluyendo por supuesto a las pymes y a las mipymes, pero a la vez grandes desafíos tanto para esas empresas como para los gobiernos. Esos desafíos incluyen, entre muchos otros, contar con una mayor y mejor infraestructura tecnológica, ¿verdad? La conectividad, desarrollar habilidades digitales, individuales y empresariales, o sea, el talento, ampliar y profundizar los programas que faciliten a las empresas conectarse con clientes y proveedores dentro y fuera de sus territorios, e implantar procedimientos de control y despacho aduaneros que sean eficientes y eficaces, que reduzcan los costos logísticos, los costos transaccionales e incrementen la competitividad de todas nuestras economías, tanto las nacionales como las regionales.
La formulación e implementación de políticas públicas coherentes con la nueva realidad digital será la clave para que los países de nuestra región puedan aprovechar la gran oportunidad que se nos está presentando. Y para hablar precisamente de todos estos desafíos y estas oportunidades con nuestros panelistas, quisiera iniciar preguntándole en primer lugar a Jorge Solano. Jorge, los servicios postales en general juegan un papel fundamental en el despacho del comercio electrónico. En ese contexto, como lo mencionó Bernardo, Correos de Costa Rica ha lanzado un programa denominado PYME Express para facilitar la importación y exportación de envíos de comercio electrónico a las pequeñas y medianas empresas. ¿Podrías, por favor, comentarnos en qué consiste ese programa? Sí, muy buenos días a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación que nos hicieron el día de hoy para participar en este foro. Para empezar, yo quisiera recapitular diciendo que en el caso de Correos iniciamos la actividad de comercio transfronterizo hace 10 años, en el año 2012, cuando lanzamos un servicio de importación de mercadería desde Estados Unidos, desde grandes marketplaces. Ya en el año 2016 la actividad se incrementó de forma sustancial con la llegada de paquetería desde Asia, comprada en marketplaces como AliExpress y como Wish. Y fue precisamente en ese momento cuando pudimos identificar que una gran cantidad de las pymes que operan en Costa Rica estaban importando materia prima e importando productos para poder venderlos dentro del mercado nacional. Entonces, para el año 17 lanzamos PYME Express, que PYME Express es un producto concebido como una integración informática directa con las tiendas en línea que venden a nivel doméstico. Desarrollamos un web service que se pega directamente a las tiendas en línea para poder darle a la PYME la posibilidad de ofrecer toda la experiencia del delivery desde la misma tienda. Y entonces con este web service se generan guías automáticas, se generan códigos de rastreo, se pueden calcular las tarifas de los envíos e inclusive le estamos dando trazabilidad a los paquetes desde la misma tienda a todos estos clientes. Hoy PYME Express es el principal servicio de logística de comercio electrónico doméstico. Llegamos al 100% del territorio nacional. En un estudio reciente que hicimos, hemos visto un crecimiento importante en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, y lo más importante es que creemos que hemos logrado la democratización del comercio electrónico doméstico, porque hoy un 60% de la actividad que estamos realizando toca área rural. Es decir, hay pymes que están pudiendo vender en zonas donde geográficamente no hubieran podido llegar si no hubiera un proveedor de logística que facilitara el traslado de las compras, como también tenemos una serie de compradores a nivel rural que no tendrían acceso a productos y servicios si no fuera porque el correo existe. A partir de PYME Express, hemos desarrollado dos iniciativas adicionales. La primera, vimos que muchas de las pymes no tienen la posibilidad de tener una tienda en línea y entonces desarrollamos Yalo. Yalo es el marketplace de correos en donde le estamos dando la posibilidad a nuestros clientes de exhibir producto a través de la web en la página de correos, con una pasarela de pago segura certificada PCI que acepta todo tipo de tarjetas de crédito y débito y obviamente pegados al sistema de PYME Express para el tema logística. Paralelamente con otras instituciones del Estado hemos ido identificando aquellas pymes que tienen mayor potencial de crecimiento y que se han estado destacando y sobresaliendo y entonces estamos implementando unos planes de capacitación para poder ayudar a estas pymes a profesionalizarse, para poder dar el salto hacia la exportación a través de mecanismos simplificados. Entonces, desde esa perspectiva, ya vamos construyendo todo un ecosistema, tanto doméstico como internacional, para que las pymes puedan importar producto, puedan venderlo localmente, inclusive a nivel internacional. Finalmente, comentarles que también en este esfuerzo que estamos haciendo con algunos otros correos de la región, estamos realizando alianzas para poder nosotros ofrecer producto de las pymes costarricense en marketplaces que tienen otros correos de la región habilitados, como también permitiendo que pymes de esos países puedan tener dentro de Yalo una oferta de producto que pueda ser vendida a nivel nacional. Perfecto, Jorge, súper interesante y muchísimas gracias por la explicación. Como lo señaló Bernardo, esta capilaridad, este nivel de penetración que tiene PYME Express puede hacer una diferencia efectivamente para empujar la habilidad de las pymes para explotar el nicho de comercio electrónico. Y definitivamente estos ejercicios de desarrollo de capacidad, de montarles todo el paquete, todo el ecosistema, es efectivamente brillante. Muchísimas gracias. Ahora una pregunta para Ms. Ricketts-Walker, la voy a formular en español.
Los crecientes volúmenes en los flujos de comercio electrónico imponen serios desafíos a las administraciones aduaneras y otras agencias fronterizas, particularmente cuando una parte sustancial de los envíos urgentes se declaran bajo el umbral de exención de impuestos y aranceles, o sea, la famosa disposición de minimis, o están sujetos a regulaciones no arancelarias y otras restricciones. ¿Cómo es que hace la aduana de Jamaica lograr un equilibrio entre mantener los controles y garantizar un proceso de despacho expedito? Thank you for that question. And this is indeed a real challenge considering the huge increase in the flow of e-commerce shipments over the last few years, which also saw new players operating in the space and in this business. So it therefore meant that customs had to increase staff and other resources to meet the new demands. So Jamaica relies on import tariffs, and a great percentage of the national budget depends on the international tariffs at the borders. And so, of course, therein lies some challenges for us. A major issue also is with the undervaluation of goods and items that falls within the de minimis amount. And we pay keen attention to that. Another issue is with the splitting of shipments so that they arrive at special or at separate times. And so that also creates evidence of concealments and false declaration. And there's also a misunderstanding that, you know, because the items is of a de minimis value, that it doesn't require certain regulatory rules to treat with permits and licenses to deal with our agriculture, animal, or any other product that requires those types of permit or license arrangement. So there are indeed some challenges, but at the heart of the Jamaica Customs Agency is the mandate of trade facilitation, and hence various measures are put in place to strike a balance between customs controls and expeditious clearance. Importantly, we utilize risk management, including the pre-arrival information, non-intrusive inspection program. And as it is now, we are moving to modernize that program so that we have a more centralized approach to doing so and making it more efficient and allow for greater throughput, while being able to identify illegitimate cargo, as well as contraband, right? Now, one of the key game players for us is the introduction of what we call, or the implementation of what we call, an express cargo clearance program, which enabled e-commerce operators within cross-border trade to submit simplified declaration on behalf of their clients and effect the necessary payments. And this, we realize, allows for streamlining and seamless way to effect the clearance process. And so we have been noticing that this is going well for the agency. Of course, we also collaborate with our border regulatory agency consistently. We are big on communication and education, and so we have a robust mechanism for that, where the Jamaica Customs Agency would have had ongoing discussions with the members of the e-commerce association to look at various areas in which our services can be improved, and to also share with them what are the rules in their business and how they should be abiding by the regulatory requirement. We also would have provided additional tools such as the duty estimator, which allows for online shoppers to submit and calculate the duties and taxes payable on their intended purchase, and thus allows for a greater informed decision and also compliance. We found that this simple tool aided the couriers, and what we will be doing is we will be rolling out or reintroducing the tool for a better version of this tool, you know, at the launch of our new customs website. Also, we have been engaging the couriers to look at smarter packaging so that they can, you know, from the consolidated point of
area, they can separate the de minimis packages from the dutiable packages. And then this also would aid with us as well as with them. And they are amenable to this type of discussion going forward. So what's in the pipeline? We're looking at implementing the e-commerce courier module, which will be introducing a simplified electronics document declaration for us. And that will allow them to complete the declaration and reduce any data requirements. So what it does, it really lessens the data elements. We're always looking at how we can enhance our risk assessment capabilities. So that is important to us. And we are collaborating with UPU to have a ASICUDA, the system that we use, UPU module for postal packages, because that too is also on the rise. And so we want to ensure that we have the system in place to enhance it. Additionally, we will be looking further at our track and trace capability to ensure that we provide timely updates to our customers, our partners within the e-commerce space, as well as our border regulatory agency. So that is some of the pointers that I would have wanted to share with you at this time. Thank you so much. Muchísimas gracias, Mrs. Ricketts, muy interesante, y aquí capturo varias ideas: simplificación, coordinación interinstitucional y con el sector privado, digitalización y transformación digital, gestión de riesgos y trazabilidad, ¿verdad? Una serie de conjuntos sumamente importantes para poder lograr un buen balance precisamente entre facilitación y gestión eficiente y efectiva de los controles que se necesitan. Gracias nuevamente. Quiero pasar ahora a Diego. Por favor, Diego, como sabemos, las plataformas como Facebook son sumamente poderosas herramientas para facilitar en general la participación de las pymes en la economía digital. En ese sentido, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades en nuestra región en materia de transformación digital productiva focalizada en las pymes? ¿Cómo podemos impulsar que las pymes, precisamente, especialmente aquellas lideradas por mujeres, participen de la economía digital y se beneficien de ella de manera efectiva? Muchas gracias, Jaime, por la pregunta. Gracias también a los organizadores por la invitación a compartir con ustedes el día de hoy. A ver, hace algunos días vi que alguien casi a modo de broma había hecho una encuesta en Instagram en la que preguntaban cuál de los siguientes había tenido un mayor impacto en la transformación digital de su organización: la creación de un área de transformación digital, la capacitación en habilidades digitales para todos los miembros de su organización o la pandemia. Y la opción con más votos fue precisamente esta última, ¿no? Y esto es lo que nos dicen los estudios realizados sobre el tema en los últimos tiempos. La pandemia obligó a los negocios a acelerar su transformación digital y pues a dar un salto de 10 años en unos pocos meses. Me preguntas, ¿cuáles son los retos de las pymes? Los retos son pues seguir vendiendo, mantener clientes, encontrar otros clientes nuevos, ampliar su mercado y hacerlo además en un contexto en el que esa construcción de clientela tiene serias restricciones para hacerse de manera presencial, ya sea por la pandemia o simplemente por la distancia. Y pues, ¿cuáles son las oportunidades? Desde donde yo lo veo, la oportunidad está dada por los más de 3.400 millones de usuarios que tienen nuestras plataformas. La oportunidad está dada porque, pese a las restricciones de otra clase que pueden existir, un pequeño empresario no está obligado a limitarse a un mercado chico, solamente en su barrio o en su ciudad. La oportunidad está dada porque la digitalización, si se sabe aprovechar bien, le permite a una pyme llegar al mundo. Los ejemplos son muchos y en Facebook conocemos varios de todo tipo, ¿no? Conocemos el caso de la señora de Manizales en Colombia que empezó vendiendo soluciones para hacer empanadas en su ciudad y después por medio de las redes sociales llegó a un mercado nacional y ahora ya exporta a un significativo número de países en la región. Conocemos el caso de los chicos de la Ciudad de México que crecieron su negocio con un servicio de delivery en bicicleta para comida vegana, por mencionar solo un par. Por un reciente estudio sobre Perú, publicado precisamente por ustedes en el BID,
Sabemos que las pymes son responsables del 70% de los productos nuevos que ese país exportó entre 2005 y 2019. Es decir, los ejemplos son muchos y el rol de las pymes no es menor, no solamente como sostén de la economía familiar, sino como sostén de las economías nacionales. Por eso en Facebook buscamos que nuestras apps se conviertan en habilitadoras del comercio y que faciliten el acceso a clientes para los vendedores y que sean plataformas de descubrimiento para los compradores. Hay muchas oportunidades para las pymes en Facebook Marketplace o en shops de Instagram y Facebook, y pues en definitiva la evolución y la tendencia que estamos viendo en el mercado de comercio electrónico es que se está volviendo cada vez más una experiencia social. Y sí, Jaime, también es relevante la mención que haces a los desafíos de las mujeres. En nuestra empresa lo sabemos bien. En el último reporte sobre el estado global de los pequeños negocios que hicimos en colaboración con la OECD y el Banco Mundial, pudimos ver que en comparación con los hombres hay un 12% más de mujeres emprendedoras con un negocio que tienen que dedicar más de 6 horas diarias a responsabilidades domésticas. Asimismo, en la pandemia, las pymes lideradas por mujeres han venido teniendo una mayor probabilidad de cerrar, ¿no?, que aquellas lideradas por hombres. Es necesario, por tanto, pues, potenciar iniciativas, tanto gubernamentales como del sector privado, que respondan a estas necesidades. En Facebook, nosotros impulsamos programas como el llamado She Means Business, que en español se llama Ella Hace Historia, para que mujeres emprendedoras conozcan y dominen las herramientas digitales necesarias para su negocio. Pero es importante también, obviamente, pues el acompañamiento de políticas públicas adecuadas, como aquellas dirigidas a alivianar la carga de responsabilidades domésticas de las mujeres, mayor acceso a créditos y nuevos mercados, y pues bueno, podemos profundizar más adelante, pero por ahí podemos empezar. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, en primer lugar, las redes sociales están teniendo un rol absolutamente prominente en la promoción del comercio digital, eso no tiene ninguna duda. Y también quiero agregar que desde el Banco Interamericano de Desarrollo apoyamos mucho el tema de la inclusión de las mujeres en los procesos de comercio internacional y de atracción de inversiones. Es un tema que permanece en el norte, en la guía operativa de nuestro quehacer, de tal manera que siempre estaremos trabajando en esa dirección. Gracias, Diego, entonces, por estos comentarios. Quiero hacerle ahora una pregunta a Guillermo. Y considerando la importancia de que los beneficios de la economía digital alcancen a la mayor cantidad de personas posible en nuestra región, o sea, en América Latina y el Caribe, desde la óptica de ustedes, o sea, del sector privado, ¿cuáles creen que son los principales desafíos en materia de brechas digitales que aún tenemos pendientes en nuestros países? ¿Y cuáles serían las acciones que se podrían realizar con el fin de reducirlas? El punto de vista de ustedes para nosotros es muy importante. Adelante, Guillermo. Gracias, Jaime, y gracias a los organizadores por la invitación. A ver, los desafíos que tenemos son muchos. Unos son más complejos que otros, ¿verdad? El primero de ellos es definir cómo se construye la economía digital. ¿Es este nuevo mundo que ahora nace una versión corregida del viejo mundo comercial? ¿Lo vamos a edificar sobre las reglas y bases del antiguo sistema? ¿O por el contrario, como casi en cualquier revolución, es momento de construir un nuevo ecosistema donde desarrollar el progreso de la tecnología y de nuestra sociedad? Todo hace suponer que va a ser un híbrido, ¿verdad? Más en un continente como el nuestro, que me cuesta clasificar como innovador. Tal vez estamos forzando a una nueva realidad a comportarse como el anterior mundo, ¿no? El mundo analógico, que es lento, que es denso respecto del mundo digital, y particularmente que es burocrático, algo que no existe en el universo de los bits. Entonces, hay otra pregunta también para que el ámbito privado se hace, que es, ¿quién se hace cargo de liderar esta nueva era? ¿Son los gigantes tecnológicos? ¿Es nuestro amigo Diego, Facebook, es Google, es Apple, es quienes mandan, Amazon? ¿Son los reguladores, los gobiernos? ¿Es la academia? ¿Somos las empresas y el comercio en sí quienes vamos a jalar de la cadena del comercio electrónico? Yo creo que la mejor noticia que tenemos en este tiempo es que el generador del cambio
es el usuario, el cliente, desde el punto de vista privado diríamos el consumidor, pero es el ciudadano en sí, porque por primera vez es actor y no es un mero espectador de las modificaciones que están ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la órbita privada? El más importante para nosotros, y dista mucho de aspectos que tengan que ver con el lucro y con el beneficio material, es un factor determinante en Latinoamérica, y casi diría que puedo arriesgar a que si este foro fuera de cualquier otro tema, también sería la misma necesidad. Es educación. Nosotros necesitamos formación en todos los ámbitos, empresarial, político, social, regulatorio, legislativo, y obviamente a nivel de empleo. Precisamos capacitación constante, casi como una política de Estado. Debería ser una política de Estado capacitarnos a nuestra gente, porque si no los preparamos a la economía digital, la fiesta será para muy pocos. Entonces, tenemos otro aspecto que tiene que ver casi con lo cultural. Este es un cambio cultural. Y el segundo desafío que tenemos es neutralizar los anticuerpos que rechazan los cambios. Tenemos que prometerle al status quo de la economía y de la política que seguirán mandando, pero ahora con otras compañías, que bien seguirán siendo los dueños del juego, pero desde ahora con una exigencia mayor a la que tenían, porque hay un elemento que introduce la economía digital que es fundamental. Tienen que aportar valor. En la economía digital, quien no aporta verdadero valor no tiene lugar y por ende no tiene negocio. Entonces, como las normas ya no se dictan desde posiciones de poder o de conceptos de soberanía, porque el universo digital está en constante movimiento, los abogados, los políticos, están corriendo detrás siempre de los hechos para legislarlos, y a veces, en esa prisa que hay, en esa impericia digital que hay, se cae en prácticas de censura o monopólicas que no solamente ocurren en el sector público, también en el sector privado, que tenemos que combatir como sociedad, porque es un freno a nuestro progreso. Los gobiernos tienen que aceptar que junto a la iniciativa privada, la única forma de derramar progreso en nuestra sociedad y prosperidad para nuestros pueblos. Y tener la inclusión de toda nuestra población en el nuevo mundo, porque ser un analfabeto digital en el futuro será como ser ciego, sordo y mudo. Perfecto, Jorge, excelente intervención. Perdón, Guillermo, y quiero rescatar tres temas que señalaste: ese ciudadanocentrismo, es decir, el consumidor como pilar alrededor del cual se tienen que acomodar las tendencias de mercado. Quiero agregar también a ello lo que de alguna manera estás insinuando y que tiene que ver mucho con toda esta tendencia de la gobernanza experimental, es decir, el involucrar a todos los actores dentro de la cadena río abajo y río arriba, que tienen que ver con un determinado fenómeno y tratar de identificar soluciones que convengan a todos hombro a hombro, ¿no? Todo un desafío actualmente y sobre todo en momentos de polarización como los que a veces pasamos. Y el tema educativo es absolutamente fundamental para esta y para cualquier otra iniciativa en la cual queramos involucrarnos desde el punto de vista de todo, pero especialmente de política pública. Gracias nuevamente, Guillermo. Quiero volver entonces a Jorge con otra pregunta y quiero preguntarle lo siguiente. Sabemos que el gobierno de Costa Rica está implementando una estrategia nacional en materia de comercio electrónico. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cuál es el rol del Servicio de Correos de Costa Rica en esa estrategia, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, desde el Ministerio de Economía se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante para impulsar, fortalecer y sobre todo formalizar la actividad de las pymes. En Costa Rica esa actividad de las pymes sigue siendo informal, siguen siendo empresas unipersonales ubicadas en zonas rurales las que participan más activamente en esa actividad. Desde esa perspectiva, el mismo ministerio está tratando de crear una ley para normar el comercio electrónico que hoy en día en el país no está normado, y nosotros como Correos formamos parte dentro del grupo cercano al ministerio que está participando dentro de la revisión de la propuesta de ley que se va a mandar a la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente a eso, hoy nosotros estamos liderando un proyecto país que precisamente es financiado por el BID para lanzar en Costa Rica el sistema de Exporta Fácil, que ya opera en otras latitudes de, sobre todo, Sudamérica. Es un plan piloto que vamos a extender al resto de Centroamérica y lo que estamos buscando es crear verdaderamente un sistema simplificado de exportación para las pymes. En el seno de este proyecto estamos dentro de una Comisión Nacional de Facilitación del Comercio, donde participan varios ministerios, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Salud, Procomer, Comex, etcétera. Y en conjunto estamos tratando de llevar a cabo la propuesta de un planteamiento que definitivamente favorecería a las pymes en materia de exportación. Y más finalmente, también y sobre todo a partir de la pandemia, hicimos un acercamiento con el Ministerio de Hacienda para poder propiciar la atención de paquetes retenidos en la aduana a través del correo y sobre todo apoyado en canales digitales que ha desarrollado Correos. Y entonces se nos otorgó el año pasado la categoría de auxiliar de la función pública aduanera para que nosotros podamos hacer actividades propias de un agente aduanero en materia de exportación, de importación y de nacionalización de carga para las pymes, que también ha favorecido muchísimo todo el proceso, tanto de importación como de exportación. Excelente, Jorge. Eso pone nuevamente de manifiesto la necesidad de la coordinación entre tantos actores, sobre todo del sector público, ¿no? Así que me parece muy interesante. Ahora tengo otra pregunta para Mrs. Ricketts. En general, ¿qué mecanismos de colaboración y coordinación entre autoridades y empresas de Jamaica existen para facilitar el comercio electrónico? Ya oímos el caso de Costa Rica, ahora sería interesante escuchar un poco sobre Jamaica. Thank you. So generally, you know, the coordination is done through the Ministry of Industry, Investment and Commerce, and also in partnership and consultation with other industry groups. We have such as the Jamaica Business Development Center, which collaborates with private sector, specifically MSMEs, to aid e-commerce. Also to operate the new Things Jamaica Shop website, which facilitates e-commerce. So it's this thingsjamaicashopping.com, which is on the domestic side for e-commerce. From another governmental approach is that the Development Bank of Jamaica, DBJ, that has a special window and other programs to benefit small business for e-commerce. The government also collaborates directly with private sector groups that represent e-commerce industry, such as the Small Business Association, our Jamaica Manufacturers Exporters Association, and the Small Business Alliance. Important to note is that Jamaica partnered with KOLU, that's K-O-L-A-U, which is a digital marketing platform who partnered with Google to develop free programs for SMEs focused on e-commerce. And this speaks to upskilling, you know, training. There is also a Go Digital package, which given the government of Jamaica's plan to build a digital economy and the competitive advantage and productivity enhancement, which can be achieved by MSMEs who adopt the digital solution. So it is proposing that our Ministry of Science, Energy and Technology develop, they're in the process of developing this Go Digital package to benefit the MSMEs and the SMEs and to convince and motivate them of the need to adopt new and modern technology. You know, so for the public-private partnership, public-private partnership program, this is done on three critical pillars, which is the infrastructure development, accelerating Jamaica up the curve of infrastructure and create a vibrant ICT industry. And the third being digitalization of government and rollout of e-services. Now, narrowing it down now to Jamaica Customs,
What we have been doing is we are in particularly implementation of our online registration portal for exporters for increased access and also importantly, reduction of documentary requirements. There is also a GOJ, Government of Jamaica Policy Directive for approved, which was approved, sorry, for the removal of the customs administration fee for export with a value of US 500 or below to promote the growth of these MSMEs exporters. For us as well, we have the implementation of the Jamaica Single Window for Trade, which Jamaica Customs is the implementing agency, and to allow access to e-services to obtain import and export electronic permits. And we are now piloting services for electronic certificate of origin for preferential treatments under the respective trade agreements. So a lot has been happening to advance e-commerce from the Jamaica and also narrow it down from the Jamaica Customs as customs agency standpoint. Thank you so much. Muchas gracias a usted, Mrs. Ricketts. Efectivamente, toda esta coordinación público-privada con actores ya no solo locales, sino también internacionales, y alinear todo eso en políticas públicas e intervenciones adecuadas es absolutamente esencial para crear ese ecosistema que nos pueda llevar a promover la riqueza del comercio electrónico en nuestra región. Muchas gracias. Quiero volver a Diego con otra pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos promover la innovación y el emprendimiento digital en el comercio electrónico en América Latina y el Caribe y así aumentar la participación regional en el comercio electrónico transfronterizo que, como vimos, está rezagado? Diego, adelante. Bueno, Jaime, es la pregunta del millón, ¿no? Pero creo que la respuesta definitivamente va en la línea de lo que nos presentaba Bernardo hace unos momentos. Es decir, en primer lugar, una adecuada identificación de los problemas y las necesidades de las pymes. Desde un escritorio podríamos imaginarnos magníficos programas de capacitación en habilidades digitales, comercialización, pero pues si una mujer que lidera un negocio además es madre y a duras penas le alcanza el día para administrar su tienda, pues no es lógico esperar que encima invierta el tiempo y energía necesarios para llevar adelante la transformación digital de su operación. Ahí vamos a necesitar políticas públicas que liberen el tiempo y la energía de esa emprendedora. Pero vamos más allá. Quienes manejan pymes pueden tener toda la buena voluntad del mundo e incluso ser expertos en temas digitales. Supongamos que ya ni siquiera necesitan las capacitaciones. Pero ¿qué hacer si no tienen un buen acceso a Internet? ¿O si sus potenciales clientes no pueden acceder a Internet? La conectividad, la infraestructura, sigue siendo un desafío en nuestra América Latina. Y una vez que tengamos esto, se requiere el compromiso político de los gobiernos y de los legisladores de la región. Tengamos una aproximación holística a la regulación del comercio electrónico, ¿no? Normas que faciliten y no dificulten la creación de nuevas empresas. Y después, la facilitación de ese indispensable tránsito transfronterizo. Pero ojo, es un tránsito transfronterizo que es tanto de átomos como de bits. Un tránsito físico por los paquetes que se transportan con los productos, pero también un tránsito virtual. Hay que darle facilidades y además una debida protección al flujo transfronterizo de datos. Y no hay que olvidarse de esto último a medida que nuestros países desarrollan sus políticas de Internet. Porque finalmente, pues el Internet puede tener problemas globales, pero en última instancia las soluciones son siempre locales. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante la reflexión en cuanto a que efectivamente las barreras no existen solo para las mercancías, sino también efectivamente para las transmisiones transfronterizas de datos. Y ahí hay entonces una barrera importante que tenemos que resolver, incluyendo a nivel regional. Quiero volver ahora a una pregunta para Guillermo, y la pregunta es sobre oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades para que los países de América Latina y el Caribe avancen en asegurar un entorno propicio para el comercio digital transfronterizo? ¿Y cuáles son los desafíos regulatorios más apremiantes?
Guillermo. Jaime, yo creo que la oportunidad es aprovechar que la tecnología derriba fronteras, idiomas, distancias, y puede ser ese hilo invisible que va surciendo nuestras economías para convertirlas en algún momento en un verdadero bloque comercial, y no solamente en una agrupación geopolítica que siempre está teñida por el color del gobierno de turno en cada uno de nuestros países. Alguien podrá decir, bueno, pero es una mirada muy inocente creer que un continente con tantas desigualdades podría ordenarse de tal forma que consiga unificar criterios comerciales para beneficio de todas las poblaciones. Es cierto, puede ser una lectura inocente, pero tengo que advertir que nunca Latinoamérica tuvo una chance tan grande de reinventarse, ¿verdad? La economía digital es la plataforma para una mayor prosperidad de nuestra gente. No pasa todos los años que la oportunidad es tan clara. Nosotros podemos renovar nuestra centenaria queja hacia los conquistadores, hacia la dominación de los imperios, y seguir llorando un tercer mundismo permanente hasta hacerlo crónico, o podemos convertirnos en un adulto, en el sentido de que ser un continente con una mirada más global y abierta. ¿Y cómo saber qué hay que hacer? Y es fácil. Todo lo que sea abrirse, todo lo que sea fomentar, crear, unir, liberar y sumar, es una clave, en contraposición a todo lo que sea cerrarse, prohibir, regular toscamente, proteger, apoyarnos en términos como soberanía, ideología, fronteras, que son lenguajes del pasado, ¿verdad? Tenemos que construir valor, como decíamos antes, porque en el futuro mundo no hay proteccionismo alguno que nos mantenga a salvo, más en esta región del planeta. Entonces, los desafíos son tantos que obviamente este espacio no alcanza para enumerarlos. Claro que las aduanas y los regímenes transfronterizos son un punto crucial para que nos pongamos de acuerdo, y nos llevaría todo este seminario desarrollar el tema. Claro que tenemos que repensar todo el sistema tributario, fiscal, impositivo, todo. Soy de la idea que hay que resetearlo a cero. Pero particularmente uno de los desafíos que podríamos tomar, y no es comercial, es social, es algo que nos debería molestar a los latinos y deberíamos sentir un poco de vergüenza en los ratios que tenemos internacionales, que es la corrupción. Si la nueva sociedad se decide a sanear nuestro sistema de gestores públicos, podríamos hacerlo como nunca en la historia, porque la trazabilidad que permite la economía digital nos hace estar más a resguardo en el manejo de los fondos públicos. Y eso sí sería una demostración de madurez cívica. Y la credibilidad que se va generando en un correcto manejo de los datos, como una bola de nieve que avanza y que nos llevaría a tomar decisiones de primer mundo en cuanto a la seguridad de esos sistemas y al padrinazgo sobre los sistemas públicos y políticos que nos gobiernan. Entonces, yo creo que hay que volver a la pregunta anterior. Si cuando se habla en de expertos digitales en el mundo, Latinoamérica no está. Si alguien quiere influir en una elección electoral de un país, llama a los hackers rusos. Si tenemos que hacer desarrollos complejos, vamos hacia los países asiáticos. La India es la cocina más grande que hay de informática en el mundo. Los latinos tenemos que movernos más rápido o corremos el riesgo de quedar en la periferia de este nuevo mundo. Entonces, creo que nos falta esa iniciativa. Tenemos que definir interlocutores, personas, identificar a los embajadores de las ideas de este mundo digital y ponerlos a trabajar en un plan consensuado que obviamente, y yo estoy teñido de la visión privada, me parece que es el ámbito privado tal vez el primer motor para eso, pero que tiene que encolumnar a toda la sociedad atrás. Perfecto. Guillermo, muchas gracias por la elocuencia de tu respuesta. Hago mías todas tus palabras, estoy totalmente de acuerdo y nuevamente muchas gracias. Por razones de tiempo debemos ir cerrando este panel, así que voy directamente al último punto, ¿verdad? Para finalizar, quisiéramos pedir a cada uno de los cuatro panelistas que nos den un titular, un headline,
que implique el llamado a la acción para los policy makers y representantes del sector privado para aprovechar las oportunidades del comercio electrónico y digital en América Latina y en el Caribe. Así que para empezar, medio minuto cada uno, por favor, vamos, Jorge. Sí, bueno, yo pienso que tenemos que abordar el comercio electrónico como un proceso clientecéntrico y es necesario que todas las instituciones involucradas a lo largo de ese recorrido puedan hacer cambios sustanciales para poder mejorar el proceso en sí mismo y potenciar la reactivación económica de las naciones. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Mrs. Ricketts, por favor. I would say embrace digitalization for increased quality of service compliance and efficiency. The opportunity is ours to make the necessary investment in upskilling, capacity building, infrastructure, and knowledge, and also to ensure that the legal requirements are there to support it and get the national consensus on it. So those would be my words. Thank you so much, Jaime. Excelente, Palma. Diego, tu turno. Gracias, Jaime. Bueno, yo insisto en la idea con la que cerré la intervención anterior, una invitación para los policymakers. Mi headline sería comercio electrónico, la necesidad de impulsar el tránsito de átomos, pero también de bits. Protejamos el Internet. Perfecto, Diego, gracias. Guillermo. Jaime, el titular sería tengan sus propias definiciones, tomen partido. Es natural que hoy por hoy hay un desconcierto generacional y muchos tomadores de decisión se sienten que no entienden los nuevos tiempos, pero hay que tomar partido, tener posición. Estamos a favor de combatir la informalidad, a favor de la trazabilidad de las operaciones, de la desaparición del efectivo, de los corrimientos de los centros de poder, de la biometría como registro de identidad, de la pérdida de cierta privacidad en aras de un bien colectivo. Hay que tomar partido. No son momentos de responder, no sé. Se están escribiendo las nuevas páginas de un nuevo manual de instrucciones y los editores no podemos estar con la boca abierta. Es momento de tomar partido. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Entonces quiero cerrar haciendo una reflexión muy breve. Como hemos podido comprobar, hay retos, pero también hay muchas oportunidades para aprovechar los crecientes flujos de comercio electrónico y digital en el proceso de recuperación económica post-pandemia en América Latina. La senda de actuación debería de ir encaminada al desarrollo de estrategias nacionales, modernización de marcos normativos y jurídicos, la adopción de medidas de facilitación comercial para reducir los costos y las barreras de entrada, especialmente para las MIPYMES y las mujeres, mejoras en la infraestructura digital y en los sistemas de pagos transnacionales. No hay que olvidarse, sin embargo, de dos temas también muy importantes, que son el fortalecimiento de la cooperación en políticas digitales a nivel regional, a fin de promover un mercado digital regional, e intensificar los esfuerzos para medir el comercio electrónico y las transformaciones digitales asociadas para lograr procesos de elaboración de políticas más eficaces e integrales. Si no podemos medir un fenómeno, es muy difícil legislar y adoptar políticas sobre ese fenómeno. Así que los datos son absolutamente esenciales. Todos estos temas son parte de la visión 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo y van a ser priorizados en definitiva en los próximos años en colaboración con ustedes del sector público y privado de la región y con otros socios estratégicos. Quiero agradecer entonces para cerrar este panel a ustedes los panelistas y a la audiencia por haber compartido por esta sesión con nosotros. Gracias muy profundas de nuevo a nuestros amigos de la CEPAL, a nuestros amigos de la Fundación por la colaboración en la realización de este reporte. Gracias a Bernardo Díaz de Astarloa por la autoría del reporte. Muy importante, las versiones en inglés y español del reporte van a estar disponibles en breve y les haremos llegar el enlace por correo electrónico para que todos los que aquí asistimos lo tengan. Y en todo caso también va a estar en los respectivos websites de nuestras instituciones. Con eso entonces termino a hacer exactamente las 12 del día. Buenos días a todos y tengan una buena tarde.